Una de las leyendas urbanas de voces anónimas que tuvo más repercusión fue el chat del infierno. Muchos se sintieron identificados con ella, quizás porque gran parte de la población utiliza internet. Walter Díaz, conocido narrador de voces anónimas, una noche se encontraba en su oficina trabajando justamente en esta historia, en el chat del infierno. Y fue esa noche cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Una historia que nos llamó mucho la atención fue la historia del chat del infierno. Un chat bastante oscuro, donde uno si entra puede llegar a encontrarse con gente que adora al diablo, con seudónimos o nombres de diferentes demonios. Y que aparentemente es un chat bastante exclusivo que es prácticamente imposible. Hay muy pocas probabilidades de encontrarlo en la web. Es más, cuentan que uno para poder acceder a ese sitio tiene que ser invitado. Y hay diferentes maneras de conseguir esa invitación, siendo el visitante número 666 de la página o por una invitación que te llega misteriosamente a tu mail. Para ingresar a ese chat tenés que ser el visitante número 666, número 666 de una página cualquiera de internet. El 666 tiene todo una connotación simbólica con el mal, ¿no? El 666, el 666 sería el número de la bestia. Sería el número con el que se identifica al mismo Lucifer. Por lo general con Guillermo nos sentamos un buen tiempo a estudiar la historia, ¿no? A ver fuentes, él me cuenta lo que encontró en su investigación, yo le cuento lo que yo encontré, empezamos a hablar de esto. Pero como evidentemente era el chat, entonces lo mejor era sentarme frente a un computador y empezar a buscar información en páginas web, cualquier cosa que se pueda encontrar sobre esto. Me quedé tarde, ya la oficina estaba cerrada, me quedaba en la noche. Algunas veces es mejor trabajar de noche porque no hay teléfono, no hay que hacer vueltas, absolutamente nada, entonces me podía concentrar y aproveché para estar ahí trabajando. Mientras tanto, Guillermo estaba haciendo lo mismo desde su casa y entonces nos conectamos por el chat. El tema es que ese día estábamos hablando del chat del infierno y estábamos trabajando juntos, conectados al MSN en este caso. Y en ese momento me empieza a contar de que estaba realmente asustado porque él estaba solo en una oficina frente a una computadora, mientras el personaje del chat del infierno estaba solo en su habitación, también frente a una computadora. Entonces él empieza a mirar todo, empieza a meterse en la historia y se da cuenta que estaba bastante asustado. Todo esto él me lo transmitía por MSN y obviamente del otro lado yo percibía un poco cómo se sentía. Yo me daba cuenta, lo conozco a Walter, de que él estaba, tenía bastante miedo. Y en un punto que él me pide que le pase información de esta historia, yo le paso una imagen, que es una imagen bastante conocida, que salió en la historia, del diablo sentado frente a una computadora con la mano sobre un mouse y que en el fondo se ven las llamas del infierno, ¿no? Pero más allá de que la imagen fuera terrorífica o que esa misma imagen me estuviera llenando, yo
pensé que primero estaba en la misma posición como estaba el demonio, ¿no? Con el mouse en la mano, frente al monitor. Y entonces empecé a imaginarme qué pasaría si el diablo del otro lado tenía una imagen de un Walter sentado ahí. Es decir, yo tenía la misma postura del mismo diablo, yo estaba viendo un diablo y empecé a imaginar que el diablo posiblemente también me estaba mirando a mí. Y como que estaba tan metido en la historia que empecé a descubrir que me encontraba en la oficina solo. Y además yo estoy en internet, estoy jugando con esto y empieza, bueno, la cabeza normalmente a volar, a imaginar, a pensar si aparece por ahí, qué tal yo llego a ser uno de los invitados, pero también empiezo a negar eso, eso es imposible. Justo en ese momento, cierra la ventana violentamente, fue un golpe impresionante. Obviamente medianoche se escuchó en toda la oficina, yo quedé congelado, muerto del susto ahí. El susto me duró un buen tiempo, me quedé ahí quieto, casi ni me movía, medio miraba el monitor. Y después de un buen tiempo, pues decidí acercarme a la ventana y cuando él salió a cerrar, a ver qué es lo que había provocado aquel acontecimiento, se dio cuenta de que afuera no corría viento y que no explicaba cómo la ventana se había cerrado sola. Lo último que hago es apagar el computador y espero ahí porque yo tenía que volver a cruzar por la ventana para poder salir de la oficina. Y apagué el computador y sin mirar para atrás me fui. Fue una historia que nos marcó a todos porque en mi caso también yo pude sentir virtualmente el miedo de Walter. O sea, yo chateaba con él y me daba cuenta de que estaba asustado y también me sentía un poco la impotencia, por decir de una manera, de no poder decirle que se tranquilizara, porque uno le escribe que está todo bien, pero del otro lado la persona está sola en su oficina, prácticamente a oscuras, en una situación parecida a la que vio un protagonista, una leyenda que bastante aterradora. Y esa fue la experiencia que vio Walter con el chat del infierno. Y bueno, de ahí empezaron a pasar como más situaciones frente a la misma historia, ¿no? Y era pensar que contar estas voces anónimas no era un acto para mí ajeno, sino que también yo soy parte de esas mismas voces, ¿no? Eso fue lo que sucedió.